El centenari del Real Mallorca, la secció que dediquem cada setmana en aquesta edició de Fora Joc. T'acordes tu de la temporada 99-2000? Uf, joder, que sí m'acuerdo. Estabas en el Mallorca, ¿eh? Sí, por supuesto. ¿Y 2003-2004? También estaba en Mallorca. Dos temporadas buenas. Sí. Fueron UEFA esto, ¿eh? Sí. Una con Fernando Vázquez y otra con Luis Aragonés, si no me equivoco. Sí, pero la primera, acuérdate que vino de no pasar la eliminatoria previa de la Champions. De la Champions, efectivamente. Contra el Molde. Ha sido tus mejores épocas en el Mallorca estas, ¿eh? Pues todos los años fueron buenos. Desde el ascenso hasta la Copa del Rey, hasta la Champions, todo. Recopa, finales, UEFA, que cada año jugábamos competición europea, como aquel que dice. Mira, ¿dónde me has quedado? No, ya volveremos otra vez. Volveremos seguro. A estar en primera estoy convencido. Seguro, estoy convencido, sí. Si hay un proyecto bueno y tal, y se va acertando en las cosas, volveremos a estar en primera, seguro. ¿Te acuerdas de esto? Vamos a meterlo. Vamos a fiquezo de show. No mi balta. Stankovic. Ahí está. ¿Lo ves? Es algo muy cero, mayor que cero. Esto es en Eslovaquia o en Chequia, creo. O lo MUC. No veréis que es partido de... ¿Eh? ¿Te acuerdas? Sí. El mono vuela. O sea, el mono vuela, hostia. Justo qué artista, la maravilla. Sí, pero... ¿Cómo saca ese balón que y el da en la espalda? Es cojonante. No, yo estoy ahí. Y salta, ¿eh? El tío no se molesta en saltar. Este es el... Nanu. El Nanu, ¿eh? Ahí está. La jugada por la banda. Qué buen centro, ¿eh? Y aquí todo Tristán. Y Tristán. Ahí está. Ajá. Y qué época, Luis, Javi. Buenísima. ¿Cómo las tiraba, eh? El yugoslavo. Sí, buenísima, buenísima. Serbio, ¿no? Bueno, el yugoslavo era antes, Lauren. Yo creo que ha sido, claro, porque llegamos a esas eliminatorias porque realmente el Mallorca tenía muy buen equipo. Y tanto. Muy claro, está claro. Está claro que había un equipo potente. Que había mucha ilusión en todos los jugadores que componían la plantilla por triunfar en el fútbol europeo y a nivel de equipo y de todo, y se hicieron las cosas muy bien. Ahí está Jovan Stankovic. Como una curiosidad, tú... vamos, así que atrás de tacón ya era... Ahí estaba Lauren también, ¿no es así? Sí, sí. Es el Caño... Sí, pero Lauren jugaba de medio derecho. ¿Sí? ¿De medio derecho? Sí. No, es que ha habido algún entrenador por ahí que en el once ideal le ponía... De lateral derecho. Puede ser que igual no se acordara de los años de nuestros tan buenos. En el Arsenal jugó de lateral. Exactamente. Sí, señor. Y una curiosidad, porque tú a los jugadores en el fútbol español les decías... Ojo, yo soy vasco, les decías. En las competiciones europeas, ¿qué les decías tú a los contrarios? Qué va... ¿No les decías nada? Nada, porque no me sé... No te sabía decir. No me sé expresar mucho en inglés. ¡Qué gran jugada! Es que Diego era muy bueno. Esta temporada, Diego era muy bueno. Un pedazo jugador. Mira aquí otra jugada. De la brava. Sí, sí. Chichi Soler, me parece este, ¿no? Que la jugada aquí era... Mira cómo está el estadio, ¿eh? Cómo estaba. Había así Gustavo Siliero, Chichi Soler... Sí, sí. Leonardo Biagini. ¿Con todos esos, mantienes relación con esa gente todavía y tienes contactos con ellos? Sí, con algunos sí, sí, sí. Con Chichi está entrenador del Alaró, hemos coincidido en algunos sitios, sí. Con Stankovic cuando vino aquí a lo de la gala también. Sí, la verdad es que una de las cosas de los secretos de aquellos éxitos era que había una gran familia y que... Ha quedado, el otro día hablé con Carlitos por teléfono. ¿Qué hace Carlitos, por cierto? ¿Qué hace Carlitos? Carlitos está ahí metido en la Federación Andaluza y bueno, anda un poco ahí llevando categorías inferiores y todo esto. Luego tiene un negocio y está muy bien. Carlitos era de los buenos, ¿eh? Para ir con Carlitos era alegría, algo, era sensacional, ¿eh? Bueno, claro. Hablé por teléfono y sí, igual. Una pasada, sí, sí. Ahí está. Jova, que por cierto, que lo tuvimos la semana pasada en este especial del centenario, que ya es abuelo, que ya presume de abuelo, ya presume de abuelo. Aquí estarà el Real Mallorca, un Real Mallorca que ens ha deixat molts de records. I, claro, tu has vivido la mejor época, las buenas épocas, que no parava Diego Tristán de marcar goles, ¿eh? Diego Tristán ha sido muy bueno como futbolista, pero muy bueno, muy bueno. Era goleador, tenía un buen uno contra uno, levantaba mucho la cabeza con el balón a los pies,
y luego tenía una calidad que le permitía definir, pero como los grandes, bueno, como ha sido, como un grande que ha sido. Ahí está. De esos jugadores, ¿cuál, para ti, cuál, aparte de lo que ha dicho Diego Utrán, cuál crees que era de los mejores, los que más te impresionaba? Aparte de todos, pero ¿cuáles te impresionaba por su juego, por su calidad? Bueno, a mí el que siempre va a... Carlitos, hablábamos de Carlitos. Míralo, Carlitos, ahí está. Ahí está. Un gran gol, ahí está. El que siempre me ha enamorado desde que jugó, desde que vino, pero El caño. Pero todo el mundo habla del caño. El caño y Bagaza. Caño es que ha sido... Caño y Bagaza, a verle, yo que jugaba por detrás de él, ¿no? Porque por delante está muy pocas veces. Entonces, verle cómo cogía la pelota. Ya había pensado un segundo antes que los demás. Cómo hacía jugar a cuatro, cinco, seis futbolistas del equipo a la vez. Él hacía jugar. Yo dije una frase aquí que se descojonaron de risa, que la mantenía, y hay uno que ya se descojona. Atención, que la frase tiene mucha trampa, pero es que es verdad que prefiero al mejor Caño que al mejor Zidane. Prefiero al mejor Caño que al mejor Zidane, y la mantendré siempre. Lo curioso es que el Caño, con lo bueno que es, no está en ese gran equipo años. Sí, bueno, estuvo aquí, estuvo haciendo temporadas, claro que sí, pero, se fue al Atlético de Madrid y al Villarreal. Bueno, pero no, a ver si me entendéis, no era ese crack que destacase. Sí, nosotros, no tenía esa fama de... Juan Antonio, nosotros estábamos entre los cinco primeros, estos años, estábamos siempre entre los cinco primeros, quiero decir, no sé. Pero el Caño lo hemos valorado en manos, otro aquí se lo ha valorado afuera. Bueno, el Caño ficha por el Atlético de Madrid, es decir, el Caño está aquí dos temporadas. Se fue de aquí al Atlético de Madrid, en dos etapas, se fue al Atlético de Madrid, luego vuelve y da unos años fantásticos al Mallorca y tiene la oportunidad de volver a la Champions y ficha por el Villarreal. Y luego ya se va a ganar dinero fuera, a Grecia, etc. Pero, es decir, yo en ese sentido, es decir... Yo, al minuto uno que vino al Mallorca, que la primera temporada del Caño fue muy difícil, no es que me quiera pasar de listo, pero tuve clarísimo que estábamos hablando de un jugador súper especial, y estuvo una temporada que no fue su mejor temporada, la primera. Pues ¿cómo era el día a día con cracks, por ejemplo, que eran jugadores especiales, como Diego Tristán, era un jugador especial, hablamos especial, ¿me entiendes? Creo que me entiendes, o Samuel Eto'o? ¿Cómo eran los días a día con ellos? ¿Eran fáciles o muy, eran complicados? Muy fáciles y muy divertidos. Sí. ¿No? Al final, yo creo que había una base que se hizo desde el año 95, cuando yo vine en segunda división, que nos fuimos quedando año tras año, en la cual había gente que desde entonces ya teníamos sentimientos hacia este club, hacia este escudo, y los que venían un poco de fuera y eran un poco más traviesos, siempre se les ordenaba y se les metía en la dinámica. ¿Cuál era más travieso los que venían? No, pues ya sabes, Samuel tenía sus cosas peculiares, pues Diego también las suyas, Alberto Luque también las suyas, el Caño, pues los grandes futbolistas estos siempre tienen alguna cosa un poco... Porque los que vivimos... O los que hemos vivido a base de trabajo y tal, parece que como que no puedes ser muy excéntrico, tienes que estar siempre en el día a día trabajando, porque en el momento que te despistes, te pasa el tren y no lo vuelves a coger. Vamos a vivir ahora, vamos a vivir un vestuario antes de un partido. Esto es un partido que jugaba el Mallorca contra el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, con Caparrós de técnico. Caparrós, ¿qué te ha parecido Caparrós como técnico a ti? A mí me parece que es un entrenador bueno, ¿no? Muy mediático. Tiene un currículum envidiable como entrenador. Pues el Mallorca se jugaba el poder aspirar a UEFA, pero claro, jugábamos en el Bernabéu y perdimos por 4-0. Pero yo estaba en este partido. Pues este era el ambiente que había. 4-1, marcó el Chori Castro. Bueno, pues 4-1. Tú lo viviste allí, pero en el vestuario se vivía de esta manera. Nemo Moreno.
Bueno, l'ambient d'un vestuari centenari, passa moltes coses amb un centenari de l'equip mallorquista. Javier le hizo la gracia por estar toda la noche hoy con nosotros, ¿me entiendes? La confianza mata. Hasta la próxima, Javi. De nada. ¿Eh? Ahora, te coge el regalo, ¿no? Por estar el regalo, aquí sí, dos horas sí. y media. Sí, te regalo, sí, sí. Tienes un gran regalo. Gran regalo, ¿eh? ¿Me entiendes? Bernadí, moltes gràcies. Otro regalo, també, Bernadí. Moltes gràcies, bona nit. I que els telespectadors no pensin que en Tolo s'ha pareat amb en Lluís, no, simplement ha que ha tingut una emergència i ha hagut de fugir. Sí, sí. Només per deixar. També, Sagà no perdona. Lluís, gràcies, A vosaltres, per favor. Senyors, tornem el proper dilluns amb una nova edició de Fora Joc, que puguem dir que ha guanyat en el Leganés i que ja trenc 3 punts més. Passinyo a passinyo, com diuen. Que ho passin bé. Adéu-siau, bona nit.